Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbey, de Flores y en esta ocasión vamos a ver un pequeño tip de cómo ver los logs de GNU Linux pues obviamente para tener claridad sobre algún evento que se haya presentado no y ustedes puedo escalar al, al soporte correspondiente. Bueno, aunque existen herramientas gráficas nuevamente, si estás siguiendo estos Linux tip que estamos dando en este preciso momento te das cuenta que todo lo hacemos por consola pero también tenemos herramientas gráficas pero que más que un buen Sysadmin administra todo por consola, ¿no? Porque por gráfico pues realmente demoraría mucho más. Bueno, eh, la forma más fácil o directa, la antigüita, como decimos nosotros, es verificando directamente los logs. Eh, todo sistema genio Linux, Monus, llámese Red Hat, Fedora, Ubuntu, Debian, CentOS, etcétera, eh, Oracle, etcétera, eh, tiene una carpeta que llama barlog. En esta carpeta vamos a encontrar todos, absolutamente todos los logs de nuestro sistema, ¿vale? Encontramos unas, unos archivos como lo que es el archivo syslog, ¿sabes?, tenemos el archivo syslog por acá, que es el archivo global, por así decirlo, los logs. Vemos que se pues, encuentran varios archivos de estos. Esto significa que es una rotación, o sea que este ya se llenó, entonces pasó a este y así sucesivamente. Es una configuración que se hace. Nuevamente te recomiendo que, si quieres aprender un poquitico más de esto, de tema de logs, hay un curso completamente gratuito acá en nuestro canal de Genio Linux. O si quieres algo un poco más profesional, hay un curso también de nosotros en Udemy. Bueno. Que encontramos de las X como tal, de Timby, etcétera, etc. Tenemos muchos locos como tal acá, ¿no? Eh, pero bueno, eso nosotros podemos validarlo, podemos decir, venga, Frank, queremos ver si Syslog nuevamente. Listo, vale. Entonces ahí me aparece todo lo del sistema. Mire que es realmente algo tedioso. Ocasionalmente uno pone a salir todo eso. Y pues normalmente lo que hace es mostrarme lo, lo último, ¿no? O sea, lo último a lo último. Entonces a veces puede ser que yo quiero solamente ver el principio. Entonces vamos a ver qué pasó en el principio. Le mando una tubería que es el, la tecla que se encuentra el número 1 en, en el teclado latinoamericano. Entonces con esto me vamos a solamente las 10 primeras, primeras líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, las 10 primeras líneas porque esta es la continuación de la de acá arriba y es lo mismo. Eh, me vamos a solamente las 10 primeras líneas. Ah, no, me interesa, me interesa saber solamente las primeras 20. Listo, hago esto. No, me interesa saber solamente saber las, las últimas. Con el comando tail, como te das cuenta, o no, Fran, realmente me interesa mantener viendo que es lo que está pasando con ese locklist, entonces yo solamente le hago tail y un F. Bueno, los más puritanos me pueden decir esto, Fran, pero es que tú puedes directamente haber hecho esto, si sí, también lo pudiera hecho, sin problema, head, cierto, también tail directamente, sin problema, cierto? bueno, ahí lo tenemos, entonces vamos a hacer lo siguiente el comando t f que escribí anteriormente es para yo poder ver en tiempo real el log que es lo que se me está escribiendo en el sistema entonces poco a poco vamos a ver en pantalla, para salirme solamente vas a con control-c ¿Vale? bueno esta es la forma antigua por así decirlo que lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, Frank, me interesa solamente lo que diga kernel del comando de la chosis log, listo, yo solamente digo grep digo kernel ¿cierto? Entonces solamente me va a mostrar la información que sea el kernel. No, Fran, por es que de pronto hay información de otros días que no me corresponden. Listo, entonces yo solamente voy a buscar los del día de abril. Entonces yo solamente copio y pego la fecha y automáticamente me trae con respecto a esto. No, Fran, por eso que también solamente me interesan, no sé, de pronto, bueno, esos son temas de audit. Eh, no sé, busquemos que solamente sea esto. Grep USB, que solamente me traiga información de los USB. Entonces solamente me ha información de los dispositivos USB. Como tal que arrancar Ah, no, Fran, es que también queremos de los discos. Vamos a ver si encontramos discos. Listo, ahí lo tenemos. Vale. Entonces ahí vemos que efectivamente esa es la manera antigua. Viste el comando, el comando es un poco largo realmente. Eh, pero es realmente a la antiguita y pues la que más me gusta ocasionalmente el nuevo comando que estamos utilizando hoy en día con, el, con lo que es cómo se llama mm, systemd es el journalctl con journalctl nosotros también podemos ver opción de aciertos de ciertos logs con el comando xc vamos a poder ver pues los últimos bloques que se han generado en el sistema acá los vemos más o menos mil líneas Entonces Él me los va a mostrar hasta cierto punto miren acá está ¿cierto? Me dice, mira, este es lo que se te generó, etcétera, lo que llevamos hasta el momento. Pero puede pasar que a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es, por ejemplo, ver qué pasa con el network manager. Entonces, ah, listo, vamos a hacer la unit network manager, que es el gestor de redes. Pues como tengo entorno gráfico, entonces manejo network manager, ¿no? Entonces, bueno, la unidad network manager. Entonces, como vemos, acá vemos el, la unit. Entonces, me dice, mira, acá tenemos un info. Eh, tenemos muchas líneas. Acá tenemos un no sé qué vaina. Tenemos un warning. Eh, acá tenemos que son de DHCP request. Por acá tiene un, el DNS el de tal interfaz de red, etcétera no Acá tenemos las direcciones, otras DHCP request, etc. Entonces, de esa manera, nosotros podemos también tener información sobre cierto elemento de nuestro equipo que nosotros quisiéramos obtener información. vale eh, Vamos a ver que también podemos decir: Venga, pues que también quiero que solamente vemos los warnings. O las advertencias que se generaron, listo. Entonces, acá vemos que se me generaron unas advertencias. Vale, me lo resalta. Entonces, esta es una manera muy rápida, muy sencilla de ver lo que son los logs en GNU Linux. Vale, no siendo más, pues bueno, me despido. Recuerda que si te gusta el video, dale me gusta, compartirlo y sigue en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en un próximo video.